la que es lo que sigue por sí, para que nos dé tiempo. Gracias. Entonces, si ven, hay unas serpas de plata impresionantes. También en estas tumbas reales de Ur, porque son un montón, se encontró la tumba real de la reina Puabi. ¿Y cómo sabemos que se llamaba así? Porque había un sello cilíndrico, que ahorita vamos a ver lo que es un sello cilíndrico, con su nombre. Al lado estamos viendo, es como una cabra, de pie. Lo que no están seguros es si realmente estaba así, si se aplastó, y Leonard Woolley la reconstruyó así. Entonces, pues hay algunas cosas en la, sobre todo en el siglo XIX, como todavía la arqueología no era una profesión así que tuviera tantos estatutos, pues ahora sí que cada quien hacía lo que se le ocurría, ¿no? Lo que sigue, por favor. Nos damos cuenta que los objetos sí son, ¿no? Principalmente en esos colores, o sea, vean, este estandarte, vean, está decorado con cornalina, que es esa piedra roja. Son incrustaciones, ¿no? De concha, cornalina, betún, que es lo negro, y estamos viendo cómo el músico tiene el arpa, ¿verdad? Y sí son más o menos de ese tamaño. Y bueno, se ve que tiene una cinta, y por eso los que se dedican a la musicología o a la organología, pues más o menos les sirve también a ellos ver imágenes de cuadros como para darse una idea, aunque siempre muy conscientes de que es una representación, ¿verdad? Que a veces los pintores, los artistas estilizan y no es al 100. Lo que también nos va a llamar la atención aquí es esto, miren. ¿Cómo sabemos quién es el rey? Pues porque está sentado y si se parara sería de mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, acuérdense que en la antigüedad existe mucho esto, la ley de la jerarquía. A mayor tamaño, mayor importancia. Los colores principales, azul, rojo, dorado y negro. Y la que sigue, por fin. Eso es un sello cilíndrico. Es, o sea, la bola, de lo que están viendo al lado, es una bola de arcilla que le van a dibujar, no sé, por ejemplo, propiedad Alma Barrios, ¿no? Y entonces yo eso, sobre todo en más chiquito o como para firmar, ¿no? O sea, ya ruedas eso sobre una superficie plana y ya lo escribe. O como lo que vemos al lado, ¿no? Que tiene un motivo que se va repitiendo y entonces tú dejas girar, rodar eso en el suelo sobre una línea muy grande de arcilla y con eso, pues, porque la escritura pues surge ahí con una cuña y la arcilla. La que sigue, porfis. Más o menos, para que ustedes recuerden todas estas cosas que yo me acuerdo que vimos en la secundaria o en la primaria, y la verdad es que, ¿por qué veíamos estas cosas tan complejas, ¿no? Pero bueno, si se dan cuenta, empieza con pictogramas, ¿no? Que ya es el chiste que ahora ya nosotros, tanto que evolucionó la escritura y ya estamos igual que en la antigüedad, ¿por qué? Porque a mí ya me da flojera escribir y entonces yo ya me la vivo mandando emojis, ¿no? Y eso es un pictograma, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Cómo inició con dibujos de que, bueno, si era una cabra, pues dibujaban una cabra, una mano. Pero poco a poco esto va a ir evolucionando, principalmente, como les decía, para llevar un registro de las propiedades, de las cosechas, también mucha cosa de la religión, de la política y leyes, ¿no? Como vamos a ver más adelante con el Código de Hammurabi, que está muy interesante. Lo que sigue, por favor. El PDF ustedes ya lo pueden checar con calma, ya cómo va evolucionando. Dicen que es muy difícil, la verdad, leer este tipo de, no, de escritura, o sea, que es más difícil que los jeroglíficos, ¿no? La que sigue, por favor. Por eso, pues, no hay tanta gente, ¿no? Tan especializada en esto como en Egipto. La que sigue, porfa.
Ahora nos iríamos al siguiente pueblo, que serían los Acadios, que como vamos a ver, pues porque no has encontrado mucho, pero ya va a haber una evolución en el arte. Bueno, este es un pueblo un poquito más bravo que los sumerios, porque pues obvio, por eso quitaron a los sumerios. Y pues típico, ¿no? Ves que a ellos les va mejor, no, pues entonces nosotros tenemos que tener esta tierra y típico. Ah, pero ya te inventas en una estela, que es un monumento. Yo, rey, Sargón, rey de acá, soy hijo del sol y bla, 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 único y verdadero. Y ya de ahí se echan sus choros, pues como para que, pues controlar al pueblo. Por eso aquí les puse, ¿no? El rey también va a ser considerado un dios. Vamos a ver la que sigue. Aunque tiene cosas importantes, ¿eh? Porque Sargón va a ser padre en Eduana, que está considerada como bueno, el primer compositor de la historia, porque se tiene registro primero de eso. Que bueno, es un himno, son himnos a los dioses, a las diosas, ¿no? Y si se dan cuenta en la antigüedad, eso es lo que va a pasar con los compositores, que en realidad no es que ellos piensen que son compositores de profesión, sino que más bien son sacerdotes, son abadesas, son sacerdotisas que componen, además de todo lo que hacen, componen música. Sobre todo, o sea, no es que quedó un registro de notación musical de ella, sino sobre todo el texto, ¿no? Del himno. Estamos viendo que la escultura, pues, ¿cuáles son sus aportaciones? Bueno, que ya no tiene sus ojos tan grandotes, excesivos, ¿no? Y además, si se dan cuenta, ya tiene como más texto, ¿no? Sobre estas cosas, ¿no? De yo vengo a imponer la justicia y bla, 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 bla. Lo que estamos viendo ya del lado derecho es una estela. ¿Qué son las estelas? Van a ser un monolito, o sea, un bloque de tierra, de piedra, que a veces se van a traer de otras ciudades conquistadas, y ahí van a poner relieve, bajo relieve, alto relieve, donde van a narrar como la conquista o decretos reales, o sea, un montón de cosas, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo, cuando ustedes se hagan zoom en su casa, van a ver que se ve como el rey, ¿no? Que está venciendo al pueblo salvaje. ¿Cómo vamos a saber que son otro pueblo? Porque siempre los ponen con características diferentes a ellos y los está así pisando, ¿no? En otras, sobre todo en Egipto, se van a encontrar las manos o los miembros porque hacían eso en la antigüedad para contar a los que habían muerto en batalla más fácilmente. El que sigue, por favor. Ahora, aquí está esto que es muy importante en la historia, ¿no? Que es un código de leyes, ya había desde antes y se siguieron haciendo. ¿Por qué este es importante? Bueno, porque es como pues sí, como un decreto de cuando Hammurabi, bueno, pues ya va a ser nombrado rey. Por ejemplo, ¿quién de estos dos personajes va a ser el rey y quién es el dios? Si estamos en esta onda de que hay una ley de la jerarquía, nos vamos a dar cuenta que el Dios es el que está sentado, porque si se parara sería mucho más grande que el rey Hammurabi. Bueno, ¿cómo sabemos que es rey? Porque, bueno, trae este tocado. Obviamente, la estela, porque esto es una estela, igual, si se dan cuenta, es un bloque de piedra, bueno, con un escrito. El rey está recibiendo como el cetro y otra cosa que no alcanzó a ver, déjenme ver, como el cetro. Bueno, ¿cómo sabemos que es un dios? Porque también tiene alas, ¿no? Si se dan cuenta, por eso luego hacen mucho esto de que los Anunnakis y que si eran extraterrestres o no, que parece que tienen alas. No, o sea, bueno, es que era una manera de representar a sus dioses. Acuérdense que tienen dioses buenos, malos, que les pueden conceder muchas cosas. Se piensa que es Shamash o puede ser Marduk, ¿no? Que Marduk era como un dios menor, que ahora, bueno,
con estas teorías de la conspiración, Marduk así lo ponen así como si fuera, no sé, el demonio y estas cosas, pero bueno, como que a Hammurabi le tenía como buena fe a ese dios. Ahora, en la primera parte hay un como prólogo, y ese prólogo está diciendo precisamente que bueno, que él ya va a ser el rey, que él va a ser un rey justo, en fin, ¿no? Entonces, se echa como muchas flores, y que por eso, como él busca ser un rey justo, están estas leyes, y quien no las cumpla después de que él muera, pues una maldición, ¿no? O sea, estos son muy dados a las maldiciones y todo ese rollo. Ya se saben las dichosas leyes, muchos de ustedes ya se las saben, la que casi todo el mundo siempre pone de ejemplo, ¿no? Que si, bueno, un arquitecto, por decir un arquitecto, porque pues no creo que les nombraran así, pues, construye una casa, se cae sobre, y esa casa se cae y mata al hijo, entonces, pues casi, casi, o él tiene que pagar una super lana, porque depende a quién se le va a caer la casa. Pero si se le cae la casa a un noble, que son de la misma casta, pues entonces van a matar a tu hijo. También esto, las leyes aplican según, ¿no? La casta, como los de arriba no los va tan mal. A mí, es porque entonces estás padre. Cuando su padre muera, los dos tienen que ser empalados y cosas así. Yo, ay, no, o sea, entonces, ¿cómo? O sea, si había quien se metiera con su mamá. Bueno, cosas así, ¿no? Y les digo, al final una maldición como para que no sé qué, bla, 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 ¿no? Y pues tan es así que sigue, ¿no? El código de Hammurabi. El que sigue, por favor. Entonces, esto sería lo principal del primer periodo babilónico. Luego están los asirios, que lo bonito de los asirios, ¿saben qué? Yo creo que por cuestión de tiempo, ustedes en su casa checan los enlaces, que muchos son pues, descripciones de las esculturas y este rollo. ¿Qué es lo importante del arte asirio o en qué destacan o qué es lo que queda? Porque siempre hay que tener eso en la cabeza. Esto es lo que se estudia y nosotros pensamos esto de estos porque es lo que queda. Pero no quiere decir que no había más. Obviamente son ciudades amuralladas con un montón de gente de todas las clases. Así como había estos himnos importantes que hizo Inanna para la divinidad, había música popular. Había música así como había música para los banquetes, pues para las fiestas, para las pachangas, para todo y de todo tipo, ¿no? Como ahorita, o sea, realmente como ahorita, ¿no? Los asirios es un pueblo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y que va a intimidar al enemigo. Tienen que pensar ustedes que entonces van a venir desde la antigüedad otros pueblos a visitar esas ciudades, ¿no? O sea, Babilonia. Porque ellos van a conquistar a los babilonios y se van a ir a Babilonia, una ciudad súper amurallada, con un montón de puertas para entrar. Por ejemplo, Alonso y Mirna, que ya conocieron la puerta de Ishtar, que se llevaron a Berlín. Eso es un pedacito de una de las puertas por las que se entraba la ciudad. Imagínense cómo estaba esa ciudad. Entonces, lo que van a hacer ellos es decorar las paredes, pero acuérdense que no van a tener piedra, con arcilla. Y van a hacer, vean, esta escultura tiene movimiento, a diferencia de la escultura de los humanos y de los dioses, que se ven muy frontales, rígidas, jeráticas, les llaman. Vean este león, cómo tiene movimiento. O sea, las representaciones de los animales, igual en Egipto, tienen mucho realismo. Vean cómo se ven los músculos de las patas, la expresión del león. ¿Por qué? Porque ellos, el rey siempre, acuérdense que también es sacerdote, se va a representar a sí mismo matando leones y todo, ¿no? Para que se vea que tiene la fuerza. Como se entra a las ciudades, les digo, cada una de estas puertas va a haber ay, ¿cómo se llama esto? Grandes pasillos, ¿no? Y entonces, en lo que vas caminando, vas viendo todo este tipo de escenas que tienen el fin que de propaganda de que el rey es muy fuerte, pero también para que tengas miedo. Entonces el arte está muy relacionado con esta cuestión
de propaganda y religión en la antigüedad, y así va a pasar pues casi casi hasta el siglo XVIII. El que sigue, por favor. Vean, vean el nivel de maestría que tienen estas representaciones. Ahí está el rey con el león, porque acuérdense, ¿no? Bueno, pues, todas estas ciudades siempre van a tener un montón de, pues sí, de sus ejércitos, principalmente con lanzas de 2, 3 metros y al final pues una punta de algún metal y poquitos arqueros. Si ustedes le hacen zoom a la imagen donde está el rey en el trono, podemos ver esta cuestión otra vez, la jerarquía, ¿no? A mayor tamaño, mayor importancia. Pero no solo eso, los peinados tan complejos que tienen, es decir, chino, lacio, chino, lacio, chino, lacio. Y había leyes, pues yo no sé por qué, si difícilmente un pobre va a poder hacerse un peinado así tan elaborado, los perfumes, la ropa, todo este rollo. Porque también son para marcar la diferencia entre los esclavos, los reyes, los sacerdotes, clase media, o sea, todo este rollo, ¿no? Y si alguien que no pertenecía a una casta elevada llevaba el cabello rizado o la barba o estas cuestiones que daban como el caché, era castigado. La que sigue, por favor. Vean, ¿cómo reconocemos que es una divinidad? Bueno, porque tiene alas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a hacer diferenciar entre un humano o una divinidad. En Egipto, pues bueno, ya saben que las divinidades tienen cabeza de animal algunas veces, aunque también como la diosa Ator es cabeza, bueno, puede ser de vaca o de persona. Entonces, principalmente va a ser el relieve lo que ellos van a ser maestros. La que sigue, por favor. Creo que son los toros alados. Ah, bueno, esto es muy idealizado. Es el tipo de acuarelas, de ilustraciones que hacían en el siglo XIX todo este tipo de personajes que viajaban por esos y entonces veían las ruinas y bueno, a cómo se imaginaban la reconstrucción y los colores y todo este rollo, ¿no? La dichosa biblioteca de Nínive. La que sigue, porfa. Y estos son los genios protectores. Esto, para los que ya lo han visto, saben que están impresionantes porque miden algunos, alcanzan hasta los 5 metros. Esto es lo que se ponía una ciudad amurallada, como lo que imaginen esta cosa que vimos en la ilustración pasada. Entonces, pero con 7 puertas, 5 puertas, y en cada puerta encontrábamos esto, 2 esculturas de un personaje híbrido del cual después piensan que se sacaron los judíos a los evangelistas porque son los mismos animales. Bueno, ¿para qué servían? Para protección y para intimidar. Entonces, pero tienen una característica que ya empiezan a buscar el movimiento, aunque es raro porque les digo que cuando ustedes ven los animales, ya tiene, ¿no? Movimiento, ya tiene curva. Pues miren, de frente, ustedes ya en su casa lo analizan bien. Les voy a mandar un video donde se explica todo esto. De frente, cuando ustedes los ven de frente, parecen que están parados. Pero cuando ustedes salen, parece que están caminando. ¿Por qué? Porque tienen 5 patas. Entonces, de perfil, los vemos que están en movimiento y de frente los vemos estáticos. Van a tener mucho trabajo en las patas, en las venas, la cara normalmente del rey en turno. Y para los pobres, pues también va a haber versión chiquita, pues en relieve, chiquito, y lo que hacían era enterrarlo debajo de las puertas de su casa porque eran súper supersticiosos. La que sigue, por favor. Miren, por ahí, ¿no? Más o menos nos damos una idea del tamaño, ¿no? Que tienen, pero el trabajo de relieve que tienen es mucho. El que sigue, por favor. Entonces, esto es como lo importante de ellos. Estos están en Irán, porque ya pertenecen a los persas.
El que sigue. Entonces, la aportación de los asirios es que fueron grandes escultores. Si se dan cuenta, bueno, ellos van a estar también en Babilonia. ¿Por qué? Porque los conquistaron. Lo que hemos visto más o menos es Sumeria, ¿no? Los dichosos zigurats. Esto se va a seguir en todas las ciudades, en el centro, el templo. Y más o menos, ¿no? Siempre seguimos como en esas, ¿no? El templo, las cosas administrativas y bueno. Paneles decorativos en bajo relieve. Muy importante recordar, no tienen piedra y la piedra que tienen es de baja calidad. Entonces, por eso no vamos a tener gran cosa, mucho menos de arquitectura civil, ni palacios, ni estas cosas. Pero vean, ¿no? Destacan las representaciones de animales. Y de hecho yo tengo un dije que me trajo mi hermana de uno de estos, como leones o no sé qué, pero más bien de la puerta de Ishtar. El que sigue, por favor. El arte babilónico, ahorita vamos a ver, ¿qué es lo más importante? Pues mucho de pura cosa, mito, porque no queda, ¿no? Pero bueno, digamos, quedan los, bueno, o sea, su aportación fueron supuestamente los jardines colgantes, que bueno, nadie sabe ni qué, y había un documental muy bueno y ya lo quitaron. La Torre de Babel, que bueno, la Torre de Babel, pues era un zigurat, ¿verdad? Entonces, acuérdense que, ¿qué va a pasar? Que ellos van a conquistar a los judíos, van a destruir el Templo de Salomón, van a destruir Jerusalén. Y van a llevar así miles de judíos a vivir a Babilonia, pues porque yo me imagino que necesitaban esclavos y todo este rollo. Sin embargo, son ellos un poco como los romanos, que son muy light en la cuestión de que a mí no me importa qué rey, qué dios adores, ¿no? Mientras cumplas con las leyes y todo. Entonces, pues bueno, mucho de la cosa de los judíos la podemos entender cuando sabemos que ellos estuvieron en Babilonia un montón de años, ¿no? Y por eso esa cuestión de la Torre de Babel y que había muchos idiomas, que Dios castigó con gente que no se entendía, que hablaba muchos idiomas, porque Babilonia era, hagan de cuenta, Nueva York. Porque cuando pensamos en la antigüedad nos imaginamos un pueblillo ahí, no, 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 o sea, esto era, pues la verdad, a veces digo, no, pues yo creo que sí estaba mucho más moderno y más cosas que ver que lo que veo aquí en Toluca. Entonces, lo que sigue, por favor. Y su aportación principal, ah, bueno, esto solamente para recordar que, ¿por qué estoy viendo Babilonia si ya la había visto y luego asirios? Porque llegaron los asirios, dominaron a los babilónicos, se quedaron un montón de años así y luego los babilónicos volvieron a conquistar. Entonces es como el neobabilónico, ¿no? El que sigue, por favor. Ya casi acabo. Bueno, estas ilustraciones así muy idílicas, ¿no? De cómo pudo haber sido estos jardines. Sí, pero algo que sí no está mal representado es precisamente lo que sí queda y que sí es una superaportación de los babilónicos. El ladrillo vidriado, o sea, o el azulejo, que ahorita nos puede parecer cualquier cosa cuando entramos a nuestro baño, pero la verdad, hijo, o sea, en esa época, imagínense el vidrio, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que se hace de arena, pero no de cualquier arena, ¿no? O sea, tiene que ser alguna arena especial y en la antigüedad, el vidrio, por eso también muchas de las esculturas y también en Egipto, o sea, van a tener los ojos vidriados, ¿no? Para dar como más realismo y recordar que hasta el gótico es que el vidrio ya se hace un poquito traslúcido, ¿no? También Nerón, ¿no? Que miraba, no saben si era con una, si con un rubí o una esmeralda, no recuerdo cuál es el color que cuando ves sangre, tú ves negro en lugar de rojo. Entonces, pues, que Nerón así, no sé, pero no saben si era un vidrio o una piedra preciosa.
Van a ver que los egipcios también van a tener vidrio en los ajuares funerarios, porque no es como que fuera cualquier cosa, ¿no? O sea, realmente, pues era pues una cosa así diferente, ¿no? Porque, que bueno, para eso necesitas altas temperaturas y pues ya sabemos que es una zona que tiene un montón de petróleo, ¿verdad? El que sigue Porfis. Aquí la diosa Ishtar, que los que vieron El Exorcista van a reconocer el cuerpo. La cara en la película del Exorcista sí hicieron así, le pusieron una cara así de demonio horrible. Pero bueno, de aquí, digamos que se sacan muchas representaciones después, ya los griegos, ¿no? O sea, se sacan a las Venus y todo este rollo, o sea. Ya vimos que hay Venus, ¿no? Desde el paleolítico y que no quieren que les digan Venus, pero bueno, de aquí, porque esta es una representación de una mujer desnuda, digo, aunque sea un híbrido, es un desnudo. Entonces, cuando nosotros decimos, ay, el primer desnudo de escultura es la Afrodita de Nilo, de no sé qué, pero luego a veces tú dices, no, pues ya había, y luego dices, no, pues pero si nos vamos más atrás, pues las Venus adiposas estaban desnudas. Entonces, siempre van a ver en el libro la primera representación, pero cuando estudiamos historia del arte, ustedes van a ver que dices, no, o sea, es que en la antigüedad ya todo. Y estamos viendo una cabeza del dios Marduk, que yo no sé qué es eso, si parece como dragón, que es al que Hammurabi lo va a elevar a un dios, digamos, mayor, ¿no? Era un dios, pues como había muchos dioses, pues ahora sí que al gusto de cada uno. Pues a Murabi le gustaba ese dios, y entonces, bueno, pues le hizo así como, ya vas a ser tú el dios de la ciudad, ¿no? La que sigue, por favor, pero si dan cuenta, los dioses tienen parte animal, ¿no? Y aquí, más o menos, si recordamos lo primero que vimos, que fue este zigurat sumerio, pues lo único que vimos realmente fue la primera terraza, ¿no? Y parte de la segunda. Tiene tres rampas de acceso y bueno, se supone que hasta arriba está la capilla donde llegaba el dios a vivir y bueno, sí, mucho esta cosa de no hagas enojar al dios porque, o sea, tú igual le podías decir, oye, quiero que mates a mi vecino, ¿no? Porque no lo soporto y hacer cosas como tipo vudú y esas cosas, o sea, ya existían y que el mal de ojo y esas cosas, pero... O sea, como son dioses, pues ellos podían o no concedértelo, o inclusive eso que tú estabas pidiendo, hacértelo a ti. Entonces, de ahí ya también viene, hay que recordar que los griegos van a sacar muchas, muchas, muchas cosas también de su mitología, de los sumerios, mucho, mucho de ellos. Lo que sigue, entonces, esto es un zigurat, o sea, un templo para la divinidad, y es la que piensan que podría ser. El templo de Babel, otra como reconstrucción, como más o menos se podría ver. Fíjense, ¿no? Entrar, ¿no? Por ese puente y luego una puerta, pero luego todavía tenías otra, pues sí, calle muy grande, con dos muros y vamos a ver. Aquí este dato es muy importante, si se lo quieren aprender, investigar más, ¿no? Babilonia conquistó a Egipto y, bueno, porque bueno, es una parte, y en el 573 va a tomar Jerusalén, va a destruir el templo de Salomón y va a deportar a miles de judíos. Y ahí es donde ellos van a empezar también a escribir muchos relatos de la Biblia, ¿no? El que sigue, por favor. Y esta es la puerta de Ishtar, que está en Berlín, pero la verdad es que esto, o sea, véanlo, es muy impresionante. Y todo eso no está pintado, o sea, bueno, es ladrillo que es con lapislázuli, ¿no? O sea, fíjense, los colores de la antigüedad, volvemos a lo mismo, dorado. Azul. Y bueno, esta es solamente la parte baja de la puerta, porque detrás de eso había más. Y bueno, a mí me platicó mi hermana que cuando fueron a verlo,
que había, bueno, ya saben, siempre están las fichas técnicas y este rollo, y que bueno, que al lado decía, ¿no? Cómo se llevaron la puerta de Ishtar hasta allá y que en cubetas, y es como lo que pasó en Egipto, ¿no? Cuando mueven el templo este que se iba a quedar inundado, lo mueven así, piedra por piedra numerada, o sea, es un gran trabajo. Al lado estamos viendo a Gilgamesh, que es dios sumerio, bueno, no, es que bueno, es un rey, que es como muy popular, pero la cosa es que ya se empieza a confundir como la realidad con la mitología, porque entonces lo empiezan como que los relatos de su vida los empiezan a hacer como muy acá, y que entonces que como era muy vanidoso, los dioses mandaron a alguien para que lo pusiera en su lugar, y este alguien era Enkidu, un hombre salvaje, lleno de pelo. Pero Gilgamesh y Enkidu se hacen súper amigos y entonces se van por el mundo viajando y tienen aventuras y alguna diosa se enamora de Gilgamesh, no sé si Inanna o Ishtar. A lo mejor Ishtar, porque Ishtar siempre la ponen como si fuera la Afrodita o Venus, ¿no? Acuérdense que los dioses en la antigüedad son dioses de muchas cosas, ¿no? También. Y entonces como no le hizo caso, y si se dan cuenta, esto también es así como un mito griego, ¿no? Ella va a matar a su amigo, y entonces Gilgamesh, Enkidu, este ser salvaje que Gilgamesh quiere, pues Gilgamesh va a buscar la cura para su amigo, pero no alcanza la cura y se muere, y bla, bla, bla. Entonces, pero es como esto, ¿no? Como mitología, o estos personajes empiezan a mandar escritos sobre su vida de una manera muy fantástica para que se crea que ellos también de alguna manera son divinos, como el Rey Sol, ¿no? Y estas cosas. Entonces, por eso es que unos han gobernado a otros, ¿no? Porque nos venden el cuento de que, bueno, pero Luis XIV sí era genial. El que sigue, por favor. Y ahí vemos, ¿no? El detalle. O sea, a mí lo que me impresiona es esto, ¿no? Que ya tenían la capacidad de hacer ladrillos vidriados, azulejos. O sea, es una maravilla. Chequen todos los enlaces, porque hay un enlace donde se alcanza a apreciar toda la puerta, ¿no? Y es un reportaje, pues, más o menos de cómo la descubrieron. El que sigue, por favor. Ya casi acabo. Vean, ese como león es el que me trajo mi hermana, no dije. El que sigue. Ah, bueno, miren. La parte que está en el museo es la parte más baja de la puerta. O sea, no se llevaron lo de atrás. Ah, aquí está, ¿no? Para que ustedes le piquen y lean sobre la puerta de Ishtar, y tiene unas fotos muy padres del siglo XIX, cómo se ven hasta los nativos ahí, pues igual como en Egipto, pero pues siempre tener esa onda de que, bueno, la gente tenía otra mentalidad, bueno, pues eran colonias, igual, aunque ya no sean colonias, siguen igual de pobres, o sea, entonces, pues, ¿qué les quedaba pues a ellos? O sea, la verdad, si de todas maneras el gobierno iba a dar las cosas porque eran parte de la colonia, lo que hacían y quieren hacer y pues si siguen haciendo bajita la mano, es eso, o sea, pues yo te vendo las cosas. En Egipto están ahorita, están muy gruesos, ¿por qué? Porque como se descubre y se descubre y se descubre y se descubre, pues no, lo que ya hizo la gente ahí en el Cairo y eso, ustedes van a ver las casas, la mugre y todo eso, pero muchas de estas casas están haciendo túneles subterráneos para llegar a las partes sagradas. Y robar o descubrir. Entonces algunos vecinos denuncian, no, pues saben que aquí están haciendo excavaciones ilegales. Yo el otro día vi, les voy a mandar para que vean cómo se meten a la casa de un señor que está dizque orando, y así una casa pobre de estos egipcios así, y luego se meten al cuarto de atrás y tienen así un hoyo con un túnel, porque pues ellos saben que es negocio vender antigüedades, ¿no? Y se sigue descubriendo. El que sigue, porfa. Miren esa foto, ¿no? Está muy padre, aunque en blanco y negro. Entonces, imagínense, ¿no? O sea,
La Agatha Christie viajando en Oriente y en Egipto y en todos lados, y por eso yo sí vi muerte en Mesopotamia, y uy, está muy padre. Está en YouTube si la quieren ver. Bueno, digo, está el libro, ¿no? Pero los libros de Agatha Christie están muy caros. Y sí ves, ¿no? El ambientito y todo, pues claro, porque la mujer vivió ahí, ¿no? Bueno, una temporadita, y hasta marido agarró. Entonces, imagínense. ¿Y cómo se acaba todo? Porque fueron, ¿cuántos? 2000 años, un poquito más, ¿no? En que los sumerios, pues digamos, fue lo más potente en esa época, pues van a caer pues por los persas, ¿no? Va a llegar Ciro el Grande y pues ya los van a conquistar y van a vivir en, bueno. Digamos, van a tener ahí su ciudad más importante, va a ser Babilonia. Si se dan cuenta, desde que, bueno, a Hammurabi llegaron los asirios con Per, pero se quedaron establecidos ahí, no destruyeron ni nada, pues claro, eso es ser inteligente. Luego los babilonios otra vez ganaron, y luego llegaron estos persas y dijeron: de aquí somos. Y luego, ¿qué pasa? Que luego llega Alejandro Magno y con Per. Y también llega a Babilonia, ¿no? Y se quedan los griegos ahí. Entonces, sí es a lo mejor un poco enredado. Traté de sintetizarlo y darles los puntos más importantes, pero yo sé que con el PDF y con los enlaces le van a agarrar la onda, aunque Mesopotamia, por lo mismo, es como de lo más difícil. Aquí al final les dejé un poquito de música, ya saben, pues como soy músico, pues para que también medio le agarren la onda a cómo va evolucionando la música. Y en ese enlace está lo de la primera anotación musical, que es un video que hice hace mucho, donde les explico, ¿no? Cómo abajo están con signos específicos y eso, cómo se debe tocar el instrumento, y arriba está el texto. Y por eso más o menos ellos se dan una idea de cómo pudieron sonar esos textos, porque lo encontraron todo en las bibliotecas de Ugarit, que era otra ciudad. Los instrumentos principales, pues ya se las saben: flautas, percusión, como lo vimos, liras y canto. Y lo que sigue, porfa. Y bueno. Las recomendaciones. Ah, no, ahí está lo de las tablillas sonoras, porque así le llaman. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya es como la primera anotación, y además se dieron cuenta que tienen escalas de hasta 7 sonidos. Lo que pasa es que si realmente existió Pitágoras, que no, si hubiera existido o lo que sea, dicen que probablemente estuvo en Mesopotamia. Y por eso mucha de la música griega que nosotros pensamos que la música, que los griegos son la base de la música occidental, pues resulta que no, son los mesopotámicos, porque pues se lo agarraron de ahí. Lo que pasa es que no había tanta información, como dice Alonso, la verdad, ahorita tenemos mucha información y si lo sabemos usar, está genial, ¿no? Estás sentado en tu sala y tanta cosa que puedes consultar. Pero antes no, entonces pues eso estaba como difícil. Ahora como también la educación se ha abierto tanto, y pues ya es difícil, ¿no? Como plagiar. Entonces en ese sentido se va descubriendo, ¿no? De que no, pues resulta que estas culturas que no se estudian tanto como es Mesopotamia, aunque ya se está poniendo un poquito de moda, pues ya habían hecho picordes, sus escalas de 7 notas y en fin, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, ya si quieren agregar algo o alguna duda, pues yo ya. Muchas gracias, Alma. Oye, de lo que platicabas, de que los países ricos se agandallan, ¿no? El arte y la cultura. Y es que creo que se dan dos fenómenos. Por un lado, pues son los fuertes, ¿no? Cuando Napoleón estuvo conquistando Europa y buena parte de África, pues por donde iba pasando se llevaba todo, ¿no? Por eso en París, ahí en el Museo del Louvre, está lleno de sarcófagos egipcios y todo.
Y luego en su momento los nazis también empezaron a llevarse incluso de Francia, de París. Entonces por eso en Berlín está el Pergamenón, el museo, y tiene un montón de los egipcios, los ingleses, que pues también eran muy ricotes por la navegación, pues tienen el Museo Británico, ¿no? También que tiene un montón de arte egipcio y así. Y luego se da el poderío económico, por ejemplo, en Nueva York está en el Metropolitano de Nueva York. Está ese templo egipcio que sale de Allen y todo esto. Y entonces ahí lo que pasó fue que pues son ya las grandes asociaciones, así como la UNESCO y todo eso. Lo que concretamente sucedió ahí fue que en un río hicieron una presa para recolectar el agua, y entonces la presa empezó a estas edificaciones quedaron bajo el agua porque quedaron inundadas. Entonces, los americanos dijeron, bueno, pues nosotros se las rescatamos, pero nos llevamos una. Y entonces las sacaron del agua y esas se las trajeron a Nueva York, que tienen pues los medios económicos para hacerlo, ¿no? Y la otra cosa de la religión y el arte, pues es que por un lado tenían dinero, ¿no? Imagínate, todos los reyes y todos pues tenían el poder económico para hacer el arte, y por otro lado tenían el ocio, el tiempo. Porque la gente común pues estaba sembrando y estaba construyendo y edificando así, pues no tenían ellos tiempo para. Y eso incluso subsiste toda la Edad Media, ¿no? Ya hasta el barroco, el clasicismo es cuando ya empieza a haber ocio, entonces ya la gente común empieza a hacer arte. Antes pues nada más era la iglesia o los reyes, ¿no? Y siempre va muy ligada a la iglesia con los nobles, ¿no? Como dices tú, pues ya, pues prácticamente hasta que Luis XIV, porque luego ya como que Luis XV ya no era tan religioso, ni Luis XVI, pero pues prácticamente así, ¿no? O sea, y como dices, ¿no? O sea, pues, ¿por qué los filósofos tantas ideas tan geniales y todo? Pues sí, pero pues ellos no hacían nada más que eso, ¿no? Y hasta ellos mismos decían, es que si yo tuviera que ser esclavo, o sea, ¿cómo iba yo a pensar? Sí, o sea, lo que queda mucho de esto que estamos viendo, pues prácticamente es de las clases altas, ¿no? No vamos a saber ¿no? ¿Qué tendrían los demás para entretenerse o Sí, qué, no? gracias, Alma. Felicidades. No, no, gracias a ti. Fíjate eso de ese templo que dices que tienen en Estados Unidos, pues sí sale mucho en las películas y yo no sabía qué era porque dijeron, bueno, nos llevamos uno y les ayudamos a rescatar otro. Si es que es una cuestión que pues sí se debate mucho, ¿no? Si está bien, si está mal, si hay que devolver, si no, bueno. Entonces, no sé, ¿alguien más tiene duda o ya? No, todo muy bien, Alma. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a Muchas gracias, ustedes. Almita. Gracias. Gracias, gracias. No, lo que Ay, pasó es que. gracias. Y muchas gracias. 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 Y para despedirnos de todos, que estén muy bien. Cuídense. Maru, aleluya. Gracias. Saludos a Ay, todos. ¿Qué tal? Buenas Maru. noches. Buenas Oigan, noches. Ya reportando. de verdad, chequen el PDF, está muy completo. Y tiene los enlaces a YouTube. O sea, ahí en el PDF está sintetizado todo lo más importante, se los juro. Y además los enlaces que están cortitos, entretenidos. Yo creo Okay. que con eso queda. Ah, las niñas nuevas, Carol y Ilse. Oigan, espero que no se hayan aburrido porque se me hace que es una clase como para grandes, pero bueno. No, Hola, qué bueno gracias. que les Ay, interese, son bien ¿no? grandes. Sí. Sí. Qué bueno que les guste. Sí, pues nos Gracias. vemos, chicas. Muchas gracias. Entonces Adiós. mandamos la clase grabada también. ¿Va? Gracias. Ah, Ah, gracias. 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 Buenas Gracias, noches. Hasta Alonso. luego. Besitos a todos. Bye. Buenas noches. Adiós. Bye. Gracias, Alonso. Bye. Bye. ¿Y cómo?